Bueno, esta sopa es una preparada con semillas de quinoa y contiene una cantidad de verduras. El sabor es delicioso. Se han utilizado condimentos naturales y a kilómetros el ricostilla, a kilómetros el caldo de gallina Maggi, que son cancerígenos, e igualmente la carne también a kilómetros. Aquí en este restaurante se es vegano 100%. Mire qué plato tan elegante este. Tiene plátano maduro calado, delicioso, bastante aguacate, y arroz con bastantes verduras y con tofu, que lo sacan de la soya, ¿sí? Igualmente tiene también estas ramitas verdes que parecen, bueno, la coliflor es amarilla, ¿cierto? Bueno, esto no es coliflor, sino eso, muy bien. Usted dio con la palabra. Se pueden hacer cosas deliciosas de una forma totalmente natural, ¿sí? Y dejar de consumir lo que ya sabemos. Obviamente que antes de consumir este alimento se cantó los mantras correspondientes. Om Shrim Idam Sopagrana Iberiam Salvare Vadevi Suarupaya Bhagavate Sri Nityananda Brahmacharya Nivediya Om Shrim Idam Sopagrana Iberiam Salvare Vadevi Suarupaya Bhagavate Sri Nityananda Brahmacharya Nivediya. Y también se cantó el Brahma Panam. Mantras de gran poder, sánscrito, por supuesto, el idioma más antiguo que existe, papá de todos los idiomas. Om Brahma Panam Brahma Habihi Brahma Gno Brahma Naotam Brahma Vaitena Gantaviam Brahma Karma Samadhinam Om Chanti 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 Hare Om Tassat Sarvam Bhagavate Sri Nityananda Paramashivam Paltarpanamastu Om Nityanandam. Este alimento es ofrecido a la divinidad y ahora va a alimentar la conciencia. Ya normalmente alimenta la comida del cuerpo, pero aquí, como ha sido consagrado a la divinidad, también alimenta la conciencia. Encontrar un restaurante vegano es un tesoro. La señora que atiende aquí no utiliza absolutamente nada que no sea 100% orgánico, natural, de la mejor calidad. Y basa su idea de alimentación en la Biblia. La primera dieta que se le dio al ser humano era esta: semillas, frutas, verduras. Eso aparece en el Génesis, en los primeros capítulos. Más exactamente en el capítulo 1, verso 29, que lo confunden con el 30, porque en el 30 se le da la dieta a los animales, lo que ellos deben comer. Entonces la gente a veces interpreta que es que también a nosotros nos dieron el comer animales, y no es así. Amigo, vuélvase usted escrupuloso en lo que come. Introduzca en su cuerpo alimento sano, conságrelo a la divinidad y va a vivir mejor. Recuerde que esto es salud, dinero y amor. Despertar para valientes. Yo soy Ishana Chivan. Me despido de ustedes con este brócoli delicioso ante la cámara. Bueno, lo que usted está viendo ahí es tofu. Lo procesan a partir de la soya. Usted lo come y pareciera que está comiendo huevo. Sabe delicioso.
delicioso. Este jugo es un jugo natural de Fray Jehová sin azúcar, sin azúcar. El azúcar es un veneno. Y tenemos aquí una ensalada también muy elegante, preparada con varias clases de verdura y enriquecida con alguna salsita 100% natural producida en la casa. Nada de envasados, de supermercado, todo hecho en casa. Este brócoli está tiernito, pero no está tan cocinado como así, pues muy blando, no. Es mejor así, puesto que conserva más nutrientes. Delicia. Finalmente, para decir que ya no soy cómplice del sufrimiento animal, porque cuando usted consume carne se está volviendo cómplice de todos los padecimientos por los que pasan los animalitos, que son terribles.